viajero que en la actualidad quiera gozar del refinado y para algunos discutible placer de ser remolcado por una locomotora de vapor, deberá de encaminar sus pasos a Ponferrada, en la provincia de León. Ponferrada es la capital del Bierzo, al pie de los montes Aquilianos. En tiempos pasados, fue hito importante del Camino de Santiago. La ciudad vieja se alza en la confluencia de los ríos Sil y Boeza, a la sombra de la imponente fortaleza de los Templarios, otrora poderosos señores de la comarca. Bajo los pórticos de su plaza mayor, todavía se escucha, con un poco de imaginación, el eco de los pasos del desgraciado señor de Bembibre, el héroe romántico de Gil y Carrasco, cuyas aventuras y desventuras tienen el Bierzo como marco. En la vieja Ponferrada, de callejas y casonas con escudos nobiliarios, coexisten pacíficamente dos sistemas de locomoción. La airosa torre de Nuestra Señora de la Encina ofrece un marcado contraste con los anodinos bloques de apartamentos de la Ponferrada moderna y trepidante que ha crecido al otro lado de sus murallas. En sus calles, rectas y congestionadas, es inútil buscar restos de fantasmas románticos. La arquitectura popular retrocede penosamente ante el asalto del plástico y el hormigón, mientras, en la lejanía, las chimeneas de las centrales térmicas esparcen sobre campos y viñedos su letal carga de polución. No obstante, el viajero que ha acudido a Ponferrada con ánimo de gozar de los buenos aires y paisajes bercianos, le queda el recurso de sacar billete para Villablino, final de un pintoresco ferrocarril de vía estrecha en el Valle de la Laciana. No lo lamentará, sobre todo si ha cumplido ya los 40 años. El discreto aroma a carbonilla que impregna sus viejos coches de madera lo retrotraerá a los felices días de su infancia, pues el Correo de Ponferrada es el último tren a vapor de España. En estos tiempos tan asépticos y funcionales, el hecho es tan insólito que las guías de ferrocarriles lo mencionan como una rareza viajera. Pero que nadie se llame a engaño. El Correo de Ponferrada está a 1000 años luz de trenes tan famosos como el Puerta del Sol o el Costa Brava Express. Para entendernos, es lo que antes se llamaba un tren carreta. En realidad se trata de un auténtico fósil viviente, de un delicioso anacronismo que cruza parsimoniosamente el paisaje berciano, dejando en el aire la rúbrica desplecada de su penacho de humo. En la actualidad, el Concorde, el polémico avión franco-británico, vuela entre Londres y Nueva York en el tiempo récord de 3 horas. El Correo de Ponferrada emplea algo menos de 3 horas en recorrer los 60 y pico kilómetros que separan esta ciudad de Villablino, lo cual, a su modo, también es un récord, por lo menos de sabiduría. El viajero del Concorde no se entera de nada, mientras que el del Correo se entera de todo. Este tren nació en plena Gran Guerra, cuando el legendario triplano rojo de von Richthofen petardeaba animosamente sobre los campos de batalla de Flandes. Quiere decirse que, como todos los viejos trenes de vía estrecha, tiene verdadero horror a rebasar los 40 kilómetros por hora.
es lo bastante experimentado para saber que el buen paisaje del Bierzo se ha de saborear lentamente, como quien paladea un cochinillo al horno regado con un clarete de Cacabelos, el afamado vino de la comarca. Mientras resopla pausadamente campiña adelante, el correo cavila sobre los agitados tiempos que le ha tocado vivir. Algunas veces ha visto los aviones que cruzan el cielo a velocidades supersónicas. También ha oído hablar de un tren japonés que marcha a una media de 200 kilómetros por hora. Cuando se enteró de semejante noticia, sus oxidados remaches se le pusieron de punta. La verdad es que no comprende la necesidad de tanta prisa. ¿Para realizar el doble de trabajo en la mitad del tiempo? La cosa no deja de tener gracia, pues esta situación catastrófica se produce precisamente cuando los sociólogos nos dicen que estamos entrando en la civilización del ocio. Se detiene en Cubillos, al pie de las primeras estribaciones de la cordillera cantábrica, y la parada es aprovechada por algunos viajeros piadosos para encaminarse a la ermita de Columbrianos, cuya campana repica alegremente a misa. Atrás ha quedado el frenesí y el estrépito ponferradinos, el tañido de la campana campesina, un sonido casi olvidado por los habitantes de las grandes ciudades, es el único ruido que turba la soledad del campo. Durante algunos kilómetros, el correo bordea el embalse de Bárcena a través de varios túneles que obligan a los viajeros a cerrar cuidadosamente las ventanillas para evitar la entrada de carbonilla, una práctica ferroviaria hoy en completo desuso en el resto de España. Como hemos dicho antes, este ferrocarril nació en plena Gran Guerra, la cual, entre otros inconvenientes, supuso para España el fin de las importaciones de carbón inglés y las briquetas de Cardiff, tan apreciadas por los buenos maquinistas. La necesidad aguza el ingenio, pero a quien más se lo aguzó fue a don Francisco Cambó, a la sazón ministro de fomento del rey Alfonso XIII, el abuelo de nuestro actual rey, al cual se le ocurrió la brillante idea de explotar los ricos yacimientos de hulla de la cuenca del Sil y la Laciana, mediante un ferrocarril que lo transportaría a Ponferrada, desde donde sería distribuido a todo el país. Gracias a su empuje, el tendido de la línea férrea se realizó en el tiempo récord de 11 meses, hecho que dejó boquiabiertos a sus contemporáneos, poco acostumbrados a semejantes velocidades. En mayo de 1919, una locomotora llamada Francisco Cambó, en honor al promotor del ferrocarril, remolcó el primer tren carbonero entre Villablino y Ponferrada. Dicha locomotora, que no es la que están ustedes contemplando en sus pantallas, todavía presta servicio. Se trata de una magnífica locomotora americana, con campana y apartavacas, de acuerdo con la mejor tradición ferroviaria del lejano oeste. El apartavacas es esta especie de cepillo de hierro colocado delante de las primeras ruedas para apartar, con la mayor delicadeza posible, las vacas distraídas que cruzan la vía sin mirar primero.
Las vacas bercianas son unos rumiantes de lo más serio y producen una leche excelente, pero su despiste es proverbial. Algunos autores lo atribuyen al contagio con sus vecinas, las vacas de Babia, una comarca limítrofe al Bierzo. Toreno es la primera población minera que se encuentra el tren en su recorrido hacia el norte. En sus alrededores existen importantes yacimientos de carbón. No obstante, pese a su carácter fuertemente industrializado, guarda todavía tesoros de rusticidad. Muchas mujeres calzan las clásicas almadreñas, muy prácticas para circular los días de lluvia. El maquinista firma la hoja de ruta. Se ha producido un ligero retraso. ¿Lo podrá recuperar? Pregunta el jefe de estación, preocupado, pues es un ferroviario responsable. Déjelo de mi cuenta, jefe, contesta el maquinista, que conoce a fondo su locomotora, una máquina alemana contemporánea del Kaiser Guillermo II, que antes de la Guerra Civil había prestado brillantes servicios en los ferrocarriles vascongados, conduciendo un tren de coches Pullman entre Bilbao y San Sebastián. Después de una briosa arrancada, se dedica a tirar del correo con todas sus fuerzas. El fogonero la atiborra de carbón y el maquinista la lanza a una loca carrera de por lo menos 40 kilómetros por hora. Es una veterana llena de puntonor profesional, ni más ni menos que un buen caballo de tiro, que no quiere dejar en mal lugar a su amo. Rechinan sus viejos remaches. En las curvas se inclina audazmente, como ha visto hacer a Fittipaldi en la televisión. Las pestañas de sus ruedas chirrían agudamente al rozar los carriles. Se bambolea como un barco en plena tempestad. Pero, a pesar de los fuertes bandazos, el maquinista no aparta la mano del regulador, la palanca que en las locomotoras de vapor hace las veces de acelerador. Hay que recuperar el retraso. ¡Adelante! ¡Más madera! ¡Es la guerra! Debido al grandísimo esfuerzo, el correo llega a Matarrosa sin aliento y con los depósitos de agua exhaustos. Pero eso sí, a la hora en punto. El maquinista lo detiene junto a la toma de agua y el fogonero trepa al tender para proceder a su llenado. Mientras la locomotora bebe ávidamente, el maquinista engrasa la corredera y comprueba que los ejes no se han recalentado. Toda precaución es poca. La locomotora ya no está para demasiados trotes.
El maquinista tiene remordimientos de conciencia. En el fondo, se siente como si hubiera hecho galopar a su abuela. En el ferrocarril de Ponferrada a Villablino, los viejos ritos ferroviarios se mantienen en todo su esplendor, cuando en el resto de España ya no son más que un recuerdo. Una locomotora de vapor produce su propia energía al mismo tiempo que se desplaza sobre las vías, a diferencia de una locomotora eléctrica, que se limita a recibirla por la catenaria. El maquinista ha de hacer frente, pues, a una doble tarea: producir vapor y conducir la locomotora, mientras el foconero se ocupa de echar carbón al hogar con diestras paladas, y vigilar que no baje nunca el nivel del agua de la caldera, pues de lo contrario, la máquina explotaría. Después de conducir siempre la misma locomotora, entre esta y sus tripulantes se establece un peculiar vínculo de afecto. Estos dejan de pensar en ella como una simple máquina para hacerlo como si fuera un caballo o algo por el estilo. Se ha dicho que los buenos maquinistas querían a sus locomotoras más que a sus mujeres y las cuidaban mejor que a sus propios hijos. Sin duda, esto es una exageración, pero no deja de tener un fondo de verdad. Su locomotora era su herramienta de trabajo que debían de mantener en la mejor forma posible. En los viejos tiempos de la tracción de vapor, no era raro ver en los días de fiesta a los maquinistas en los depósitos de máquinas echando un vistazo a sus locomotoras o procediendo a pequeñas reparaciones. La profesión de maquinista y foconero era dura. En invierno recibían de frente la lluvia y la nieve, y en verano se achicharraban junto a la ardiente boca del hogar. Ambos constituían la pareja por antonomasia. Eran más pareja que las de la Guardia Civil o las de novios, si es que nos podemos expresar así. Su oficio era tan duro como desconocido del gran público, que muchas veces se quejaba de los retrasos de los trenes sin tener en cuenta que en la cabina de la locomotora el maquinista y el fogonero luchaban a brazo partido, es un suponer, con un carbón infecto que se negaba a arder. Para no hablar de las titánicas luchas que estos hombres abnegados sostenían en el interior de los túneles llenos de humo cuando las ruedas de la máquina patinaban una y otra vez en las vías resbaladizas de grasa que había dejado caer un convoy descendente. Más de una pareja ha pagado con la vida su esfuerzo por sacar el tren del túnel. Ambos, maquinista y fogonero, pertenecían a una estirpe de superhombres, hoy en trance de extinción. Sus últimos supervivientes, de acuerdo con una vieja tradición hispana, se han refugiado como don Pelayo y sus muchachos en las montañas cántabras para desde allí hacer frente a la marea invasora del fuel y la electricidad. Thank you.
se ocupa de hacer marchar el tren, los viajeros, bajo la mirada bondadosa del revisor, charlan amistosamente de sus cosas, hacen calceta, comen pipas, resuelven crucigramas en equipo, saborean manzanas asturianas, fuman ideales o leen revistas deportivas. Charlan y ríen felices sin asomo alguno de ese temor sutil que mantiene embarados a los pasajeros de un lujoso avión intercontinental. Tampoco tienen nada que ver con los sofisticados personajes del Orient Express. En los coches del correo, ni aun buscándolos con lupa, encontraríamos damas misteriosas ni torvos espías orientales. El frío anonimato de un vagón del metro, la soledad de las multitudes urbanas, son desconocidos en este pequeño tren provinciano. En el Bierzo, las presentaciones son prácticamente innecesarias y los forasteros, a la hora del café, son invitados por el patrón a saborear una copita de orujo capaz de tumbar patas arriba al mismísimo don Pelayo. Palacios del Sil, el valle se estrecha y el correo se adentra decididamente en las fragosidades de la sierra, asustando con sus resoplidos a las vacas distraídas. En sus bosques de hayas y castaños todavía se ocultan algunos osos, descendientes directos del famoso plantígrado que se comió a don Fávila, el infortunado hijo del padre de la Reconquista. Después de un largo túnel que pone a prueba los pulmones de los viajeros, el Valle de la Laciana se abre ante el correo como una bendición. La altura y el aislamiento de esta comarca han favorecido la conservación de especies humanas extinguidas en otras latitudes. Este castañero filosófico podría servir de ejemplo. Cualquier parecido entre él y un frenético automovilista atrapado en un embotellamiento de tráfico es pura coincidencia. La tradición y la rusticidad amenazadas de muerte en Ponferrada se han refugiado en la Laciana, donde las faenas agrícolas todavía se realizan con ayuda de yuntas de bueyes. Los hórreos se alzan como el santo y seña de una región que se resiste a perder su identidad. En su aireado interior se curan los jamones y las sabrosas longanizas campesinas. En la Laciana todavía, el aire huele a aire y el agua tiene sabor a agua. Y si no, que lo diga esta vaca que se abreva en la fuente de Rabanal de abajo. Esfuerzo y el correo, fiel cumplidor de su deber, llega a Villablino con 5 minutos de adelanto sobre el retraso previsto. Durante 60 años, con mal o buen tiempo,
Consolo, bajo la cellisca, ha cumplido esforzadamente con su obligación de acarrear la correspondencia. ¿Hasta cuándo continuará prestando servicio? Él mismo es consciente de que sus émbolos ya no son los de sus años mozos y que en las cuestas resopla más de la cuenta. Pero se resiste a tirar la toalla. Tiene madera de luchador. Nosotros hacemos fervientes votos para que por muchos años pueda seguir adelante con su tarea y alegrar con sus agudos pitidos la risueña campiña berciana.